Ella es Brenda Kuhneman, quien ha sido invitada varias veces en el show de televisión. Eres conocida por hablar del poder de las palabras. ¿Por qué es eso tan importante? Bueno, primero que nada, me gusta decirlo así: no te vuelvas un profeta del diablo con tu boca. Eso es fuerte. Sí, no te vuelvas un profeta del diablo con tu boca, y esta es la cosa. Tenemos tendencia como seres humanos muchas veces a inclinarnos hacia el lado negativo. El mundo impone una clase de magnetismo para jalarnos hacia abajo y es como ir corriente abajo con las circunstancias. Y esta es la tendencia de muchas personas. Es mucho más fácil hablar de las circunstancias, en especial bajo presión. Presión emocional eh, con tu familia. Ya que eso ataca tu casa cuando se trata de los hogares de las personas, su matrimonio, sus familias, sus hijos, entonces lo que el pueblo de Dios debe hacer es desarrollar la habilidad de que al momento hablamos de acuerdo a Dios, hablamos de acuerdo a la fe, hablamos de acuerdo a su palabra, y no solo hablar bien, sino saber declarar bien. Y esto es muy importante. Porque las palabras son muy poderosas, las palabras tienen la habilidad de crear. Y Dios no le dio a los ángeles la habilidad creativa de las palabras, se la dio a las personas. Entonces tenemos un arma en la boca. Tú tienes un arma en la boca para poder decretar una cosa y ordenar algo y verlo manifestarse. Y esto es un arte, que las personas deben aprender como creyentes, de cómo ir de la naturaleza humana a la reacción divina cuando enfrentamos algo. Es muy importante. Ah, tú has escrito varios libros, pero ¿por qué este libro? ¿Por qué ahora? Y debo añadir que mi personal dice que es el mejor que has hecho jamás. Verás, las familias están bajo asalto justo ahora. Y la cultura dice a las personas que el matrimonio no importa. Um, hay muchas luchas en los hijos. Los padres están más temerosos ahora sobre el futuro de sus hijos porque... Vives con aprensión cuando tu hijo se gradúa de la preparatoria para ir a la universidad. Quieres enviarlos a la universidad donde les enseñan a ser ateos. Las familias son atacadas, así que la razón por la que sentí proféticamente que debía exponer este libro en particular en estos tiempos es que los padres, familias e hijos necesitan un arma cuando están bajo presión. Y bueno, tus hijos vienen a casa y te anuncian que no creen en Dios. Uh, cuando un esposo va en una dirección diferente no sirven a Dios mientras tú sirves a Dios. Uh, estas son las cosas que he predicado por dos décadas y he visto muchas cosas cuando se trata del asalto a una familia. Este libro es muy importante justo ahora porque siento que debemos pelear por la integridad de las familias, debemos contraatacar. No creo que Dios quiera media familia salvada y media no. Y pretendo que el libro sea un arma en las manos de las personas para el momento de presión, cuando sufran, cuando sus hijos... Sufran cuando vean que su familia viene a ser atacada sin piedad por el diablo. Cuando ellos vean eso, tendrán algo con qué contraatacar. Y bueno, puse esas declaraciones ahí para ellos, para que cuando estén tentados a hablar mal, Sid, las aprovechen y digan: No, 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 voy a declarar esto y lo pondré en la atmósfera. ¿Y qué? Las personas no entienden esto, quiero que lo captes, ella lo capturó en este libro y déjame decirte cuántos decretos distintos hay ahí. Hay 65 en el libro, eh, todos sobre familias. Y ahora el, el concepto que quiero entender es, explica cuál es la diferencia entre decir meras palabras y un decreto. Absolutamente, bueno, esta es la cosa y es importante, sabemos como creyentes que debemos hablar alineados con Dios y lo primero es aprender. A no dejar que cosas negativas salgan de tu boca, y quiero darte eso. Pero la segunda parte de esto, Sid, no es eliminar las palabras negativas, porque sabemos que esta escritura uh -huh. es citada seguido. Uh, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, en realidad es lo que ames expresar más. Y no es suficiente eliminar palabras negativas. Hay que aprender a hablar palabras buenas. Expresamos la palabra de Dios, pero luego hay otro nivel el cual llamo palabras de orden y autoridad. Poder creativo en palabras. Es lo mismo que cuando Dios dio la orden, la tierra estaba vacía y sin forma. Dios dio la orden y dijo: Hágase la luz. O si lo lees literal, es que sea la luz. Mm -hmm. Él ordenó la luz. Así es como Dios quiere que nosotros. No había margen de duda. No. Si quieres, Dios. Cierto. No. Así ¡Hágase es. ¡Hágase la luz! Exacto, es así, es cierto. Entonces hay una orden. Y, y en realidad siento que es donde Dios quiere impulsarnos, que empecemos a dar órdenes con autoridad en el ámbito del espíritu. Verás, si el enemigo viene contra tu familia, no, diablo, quita tus manos de mis hijos, quita tus manos de su mente. Rompo tu poder, ordeno que cada hechizo, cada mal, cada pesar, toda opresión, toda depresión, que se aleje de mis hijos y se aleje de mi esposo. Rompo el poder de la rebeldía. Debemos ser valientes y comenzar a ordenar como los patriarcas de la Biblia, como los primeros apóstoles, y sacar esas son órdenes en la esfera del Espíritu y que el diablo, debido a que la palabra de Dios las respalda, deba obedecer. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué visualizas cuando alguien... Está hablando, proclamando la palabra de Dios, en especial esas oraciones ungidas que escribiste, pero en realidad hablo de en realidad proclamándolas, declarándolas. ¿Qué es lo que sucede en el mundo invisible? Bueno, puedo prometerte esto. Si pudiéramos recorrer la cortina y ver lo que sucede detrás de este mundo que se toca y se siente, si pudiéramos ver lo que pasa detrás, nos sentiríamos más victoriosos de lo que somos sabiendo lo que Dios dijo, lo que Él prometió, porque los demonios corren con terror al sonido de la palabra. Y Sid me recuerda de una escritura en Lucas capítulo 10, cuando volvieron los setenta con Jesús y dijeron, Señor Jesús, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y bueno, la Biblia dice Jesús se regocijó. ¿Se dieron cuenta de que estaban sujetos? Estaban sujetos a lo que decían. La autoridad detrás del nombre de Yeshua, detrás del nombre de Jesús, estaban sujetos a eso. Y si podemos ver cómo responde el diablo, lo último que quieren que hagamos es darle una orden. Es lo último. Él intenta hacernos hablar lo que siembra en nuestras mentes. Por eso dije al principio, no te vuelvas un profeta del diablo. Profetiza para Dios, profetiza lo que Dios te dijo. Y no es cuestión de sentirlo, sino de que los demonios corren con terror. Cuando lo oyen, piensa en el ángel, Salmo 103, obedeciendo a la voz de su precepto. Si los ángeles obedecen más, piensa en lo que deben hacer los demonios. Deben ceder y tienen que responder a lo que decretamos. Jesús dijo que las familias sí. son muy, muy importantes, pero él dijo que hay algo aún más importante. Sí, y por supuesto eso es poner primero al reino, pero siento algo justo ahora, tú nos ves, alguien, tú nos ves y solo veo esto por el Espíritu Santo, que estás en un punto donde parece que... Tú dices, pastora Brenda, escucho lo que dice sobre los demonios corriendo con terror, pero usted no conoce las circunstancias. ¿Qué suceden en mi vida ahora? Y me siento guiada por el Espíritu a profetizarte y hacerte saber que hay progreso. Dios dice que el progreso ya viene. Incluso en lo que concierne a ese hijo, que tomó un camino diferente al que planeaste. De hecho, veo a un pastor, un líder que nos ve, está en el ministerio y tu hijo dio un giro de lo peor. El Señor dice, incluso ahora, míralo, da la vuelta, dice el espiritual, declarar algo, dice el Señor. No dejes que el enemigo te haga pensar que el progreso no ocurre, porque sí ocurre, dice el Señor. Y así ahora mismo solo necesito extender mis manos hacia ti en este momento. Siento la gloria del Señor llegando sobre ti, y Dios dice que tu fe no fallará, estás justo en la meta final, dice el Señor, resiste, aguanta y decreta esa cosa, y seguramente será, escúchame ahora, seguramente eso pasará, dice el Espíritu de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Uh, Brenda, ¿qué es lo que ves? proféticamente e incluso en tu congregación donde tú y tu esposo Hank pastorean. Sí, bueno, esto es lo que vemos. Las personas tienen hambre de ver de nuevo. Por eso amo tu programa. Las personas tienen hambre de lo sobrenatural. Las personas insisten como nunca antes por la gloria del Señor. No se inclinan a la cultura. Las personas están hartas de eso. No se inclinarán ante lo que se presume en las noticias. Están hartos de eso. Y están muy, muy determinados sobre una cosa. Sí, determinaron que estamos, no que viene, sino que actualmente estamos en el más grande movimiento sobrenatural de Dios. Hablamos de movimientos antiguos, hablamos de derramamientos del pasado pero proféticamente estamos dentro y es por esto que vemos que todas estas cosas deben salir a la superficie en la cultura para ser expuestas es como, como cuando remodelas una casa tienes que bueno limpiar dejar que uh -huh. las cucarachas salgan y luego debes llegar al punto en el que brindes lo que Dios quiere y ahí es donde no entramos estamos dentro y esto es lo que nuestra congregación quiere están determinados, hunden el diente en eso, en que tendrán nada menos que un movimiento del Espíritu Santo que es divino, que el mundo secular va a tener que reportarlo, los medios no podrán negarlo, los los políticos lo van a ver. De hecho, sí. profetizo esto. Profetizo esto, leía en mi Biblia solo ayer en la mañana y el Señor me llevó de vuelta a Saulo cuando iba en el camino a Damasco, versículos 1 y 2 del capítulo, dice, Él iba respirando aún amenazas. Dos versículos adelante, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Profetizo, y sé que esto es un hecho, que veremos unas conversiones poderosas. Veremos personas que respiran amenazas en contra del pueblo de Dios. Personas que respiran amenazas en contra de tu familia, tus hijos, tus negocios. Vamos amigos. Personas que vienen en tu contra, veremos el gran cambio y giro y los corazones cambiarán. A eso entraremos. Salvación mm. masiva, vamos, salvación como uh -huh. nunca lo vimos antes. Vendrán a esta nación y las naciones de la tierra. A eso bueno, es a lo que entramos. Bueno, brinda ahora lo que Dios te dé justo ahora. Sí. Y justo ahora siento hablar sobre tu vida, que llegues al punto en el que no lidies más con el temor. Y quiero extender mis manos hacia ti mientras nos ves, el miedo se disipa sobre tu vida, que todo lo que intenta hacerte temer. Y tal vez se relaciona con la familia, pero tal vez es algo en la cultura, cosas que están pasando. No hay tantas buenas noticias afuera. Uh, si te conectas a los medios o si ves las pantallas de televisión, pero si solo lees la palabra de Dios hay buenas nuevas. Y solo quiero romper el temor sobre ti ahora y te veo. Y digo, no tengas miedo. De hecho, justo ahora quiero decretar que los ángeles están ahí, que están en tu casa, vamos, están en tu casa, son asignados a ti. Y solo decreto que los ángeles del Señor te rodean justo ahora. Vamos, puedes sentirlo, sé que puedes. Que están alrededor de tu casa, están alrededor de tu familia y están de pie cuidando y asegurándose de que no experimentes una tragedia o daño. De hecho, mamá, deja de preocuparte por dónde quedarán tus hijos, deja de preocuparte y pasar la noche en vela. Dios no duerme, Él los tiene bajo su cuidado, en cualquier ciudad donde estén. Él está en la escuela con ellos, está ahí, profetizo que están bajo el cuidado tú y tu familia del guardián de las huestes celestiales que mantiene a tu familia segura. Ni un miembro de tu familia puede ser dañado o lastimado. Lo declaro en el espíritu ahora y digo que hay un vallado de protección debido a los ángeles, las huestes. Digo huestes, vayan. Y protejan a cada familia. Y digo que la casa, su perímetro, toda su propiedad, todas sus posesiones, todo lo que tienen, no puede ser atacado por un ladrón, atacante, un ratero o pillo. No pueden entrar a su hogar porque los ángeles hacen guardia con espadas desenfundadas. Y mi palabra para ustedes es, no tengan miedo. Todo irá bien para ustedes y su familia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.